Bueno, entonces el otro día veíamos la zona de Boole, la ley de la zona de Boole, veíamos la parte de funciones canónicas, veíamos cómo, bueno, pues en cierta manera, aplicar las leyes de la zona de Boole para desarrollar las funciones canónicas, e incluso aunque no hicimos ejercicios, pues bueno, aplicando las leyes de la álgebra de Boole se puede llegar a realizar simplificación. El inconveniente que tiene es que la aplicación de estas leyes de la álgebra de Boole va, a la hora de realizar las simplificaciones, va a depender de la habilidad que tengáis y de la experiencia que tengáis aplicando dichas leyes. Lo que se hizo fue descubrir un sistema a la hora de simplificar las funciones, una es aplicar las leyes de la álgebra. Lo que se hizo fue descubrir un sistema, que es un sistema gráfico, que es el conocido como mapas de Carnot, a través del cual se va a poder realizar una simplificación de manera relativamente sistemática y de manera relativamente sencilla. Es decir, una manera un poco más cómoda para hacer la simplificación. Hay más sistemas, hay el tema del sistema de Makuski, y bueno, hay un montón de sistemas, bueno, un montón de unos cuantos sistemas por ahí, que algunos son bastante... no son complicados, laboriosos, pero sin embargo que nos lleva a unos resultados de simplificación muy interesantes. Hoy en día el problema de la laboriosidad no es problema, porque todas las cuestiones estas se las dejamos a los ordenadores que trabajan como enanos, y lo que sí conseguimos son sistemas, o que interesa conseguir sistemas relativamente simples. Aunque habría que hablar de muchas cosas, ha evolucionado mucho la electrónica digital, desde la lógica digital convencional hasta hoy en día, pasando por los microprocesadores, los microcomputadores, los dispositivos lógicos programables, las FPGAs, es todo un mundo que va cambiando cosas. A nosotros ahora lo que nos ocupa es el método de simplificación de funciones por el método gráfico, por el método de mapas de Carnot, que lo que consiste es en que, partiendo de una función canónica, nosotros vamos a trabajar siempre con la primera función canónica, con los minterm. Partiendo siempre de una función canónica, lo que vamos a hacer es colocar todas las salidas, todos esos términos canónicos, colocarlos dentro de una tabla, gráfica, y a través de esa tabla gráfica proceder de una manera muy sencilla, como vais a ver, a la simplificación. Para lo cual, lo que vamos a tener que disponer es de una tabla tal como esta que tenemos aquí, una tabla en la cual yo voy a tener que registrar todas las posibles combinaciones que me puedo encontrar en una tabla de la verdad, con todos los términos canónicos. Es decir, a final de cuentas, tal y como hemos hablado desde el primer día, a la hora de construir una tabla de la verdad decíamos que era conveniente contar en binario, es decir, empezar desde el número 0 y luego llegar hasta un número que sería el número correspondiente a 2 elevado a la cantidad de variables. Es decir, la tabla de la verdad de una función de 3 variables tendría que tener un total de 2 elevado a 3 de 8 posiciones. Es decir, contar en binario desde el 0, 0, 0, que es el número 0 binario, hasta el 1, 1, 1, que es el 7. Si en vez de ser 3 son 4 variables, pues debería de ser desde el 0, 0, 0, 0, hasta el 1, 1, 1, 1. Es decir, 2 elevado a 4 son 16, y son 16 combinaciones. Pues tantas como combinaciones tengo yo en una tabla de la verdad, cuadros tengo que tener yo en una tabla de Carnot, en la que en cada casilla voy a colocar, voy a situar una de esas combinaciones, y a continuación lo que voy a hacer en cada una de esas casillas es poner unos o ceros, en función de que el resultado o de que la fila correspondiente de la tabla de la verdad sea un 1 o sea un 0, ni más ni menos. La forma de construir una tabla de la verdad, una tabla de Carnot, va a consistir, o es conveniente siempre, suele ser aquí muchas maneras de construir las tablas de Carnot. Yo, después de muchos años, la manera más sencilla que he llegado a encontrar era una que me enseñó un profesor, que no me gustó al principio nada, porque ya sabía otros métodos, y que yo pasando el tiempo y me he dado cuenta que sí, que es la buena. Lo normal y lo mejor es decir siempre, bueno, pues la forma de construir una tabla de Carnot, la forma más sencilla va a consistir en dibujar primero un cuadrado. O sea, la forma más sencilla, o la tabla de Carnot más sencilla que merece la pena construir, es una tabla de 2 variables.
Entonces, si va a ser dos variables, va a tener 2 elevado a 2, va a tener 4 cuadros. De forma que puede ser la tabla para una función de área. Entonces, yo cómo coloco los cuadros en esta tabla, cómo coloco las variables en esta tabla. Pues bueno, la única forma o la mejor forma de colocar estas variables, y la única, es colocar la variable A en uno de los ejes y la variable B en el otro. De forma que si coloco aquí la variable A, voy a tener que colocar en una columna la A coronada y en la otra la A. Y en una fila la B coronada y en la otra la B. Y ya tengo hecha la tabla de Carnot, ¿eh?, para una función de dos variables. Si tengo que hacer una tabla de Carnot para tres variables, bueno, pues la forma de hacerlo también es, si quieres te busco aquí, ¿eh? La forma de hacerlo es simplemente duplicar esta tabla. Pero ¿cómo duplicarla? Cuidado, cuidado, tal y como tengo colocado en los dibujos, la tengo que colocar, la tengo que duplicar de acuerdo a un eje de simetría. Yo esta tabla la puedo duplicar hacia la derecha o hacia abajo, hacia donde quiera, es indistinto. Si supongo que la quiero duplicar hacia la derecha, lo que tengo que hacer es tomar como eje de simetría este lado que tengo aquí y coger esta tabla y duplicarla en el otro sentido, pero siempre aplicando la función espejo, es decir, coger esta tabla y convertirla en esta otra, de forma que esta A, el espejo de esta A es esta, y el de esta es esta. Tal y así. Y claro, esto al ser tres variables, ya no es función de AB, es función de A, B y C, con lo cual quiere decir que yo tengo que colocar aquí la tercera variable. ¿Dónde coloco la tercera variable? La tercera variable sería la tabla que tenía inicialmente para dos variables. Sería la correspondiente a la C invertida y la tabla que he obtenido ahora, la correspondiente a la C. Y ya está. Que yo quiero que sea de cuatro variables, ¿qué es lo que tengo que hacer? Duplicar esta tabla. La puedo duplicar hacia abajo o hacia la derecha. Pero lo ideal es que lo dupliquemos hacia abajo, porque interesa, a la hora de simplificar, para ver más limpia la simplificación, interesa que sea la tabla lo más cuadrada posible. Con lo cual, claro, si la sigo desarrollando hacia allá, voy a perder visibilidad para poder hacer la simplificación. Entonces, para una cuarta variable, yo lo que tendría que hacer es tomar como referencia este eje, duplicar la tabla hacia abajo, tal y como tenemos aquí, colocar el espejo de esta manera, ojo, sería no B, 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 no B, es decir, esto, y luego, pues bueno, pues la tabla que tenía antes sería para la variable invertida, y la tabla que he obtenido ahora sería para la variable literal. ¿Te quiero cinco variables? Pues lo único que tendré que hacer es ¡pum! ¿Seis variables? ¡Pum! ¿Siete? ¡Pum! ¿Eh? Y no tengo que seguir ningún otro razonamiento. Hay otras formas de conseguirlo. Llegamos a los mismos resultados, pero bueno, nosotros nos quedamos con esto. Esta que tenemos aquí sería una tabla correspondiente a una función, función de A, B, C y D. Ya está. Sin embargo, yo siempre tengo que explicar esto de esta manera. Sin embargo, os tengo que también decir que cuando yo tengo que colocar una función para cuatro variables, lo ideal no es que hagamos esta distribución de variables, sino que vayamos colocando las variables, ¿eh?, de fuera hacia adentro. Es decir, si os dais cuenta, comentábamos el otro día que no es lo mismo escribir función de ABCD que escribir función de DCBA. Entonces, aquí lo que es conveniente es que cuando yo tenga que hacer una función, cuando tengáis una función que me diga ABCD, a la hora de sacar los subíndices de los términos minter, lo que vais a hacer es aprovechar este orden para sacar el índice correspondiente. Es decir, si yo me encuentro que me dice que el término es no A, no B, no CD, todos sabemos que estamos hablando del término minter 1. ¿Por qué? Porque es 0, 0, 0, 1. Vale. Si yo en vez de decir que es función de ABCD hubiese dicho que es función de DCBA, este término ya no sería el 1, sino que sería el 8. O sea, la cosa cambia. Entonces, bueno, pues para conseguir tener una simplificación, lo vamos a ver luego, una localización buena de las variables luego dentro de la tabla, lo normal no es que hagamos esta distribución de variables, sino que la hagamos al revés. Es decir, que siempre empecemos a colocar en primer lugar las variables que tengan un peso menor. Es decir, en vez de hacer aquí, dejar la D y la C en la parte externa de la tabla,
Como es la celda D, son las que tienen menor peso, colocarlas en la parte interna de la tabla. El por qué ya os digo, os lo voy a decir luego. ¿Por qué me he empezado diciendo eso? Porque os he dicho, oye, no, es que función de AB, ojo, en función de AB tenía que colocar las dos variables, y luego me ha salido la C, y luego me ha salido la D. Lo he tenido que hacer así. Pero lo ideal, en este caso, si yo ya sé que tengo que hacer una tabla de Carnot para cuatro variables, que yo tengo que hacer la tabla de Carnot para la función A, B, C, D, lo ideal, cuando yo haga esa tabla, va a consistir en que yo empiece haciendo una tabla de dos en la que coloque dos de esas variables, que no sean la A y la B, que son las de más peso, las más significativas, sino que sean la C y la D. Que haga esto. Y después, que coloque o que duplique esta tabla para poder colocar la variable B. Y después, que duplique esta tabla para poder colocar la variable A. Lo ideal es que haga esto. Ya está. Dicho esto, el siguiente paso es localizar cada uno de los cuadros que correspondencia tiene con cada uno de los términos. En este caso, los términos mientras que yo voy a tener van a ser, o la agrupación de variables que yo voy a tener va a ser de la, desde la no A, no B, no C, no D, que es el término minter 0, el término minter 1, no A, no B, no C, D, el término minter 2, que será no A, no B, C, no D, el término minter 3, que será no A, no B, C, D, el término minter, por último, 15, que será A, B, C, D. Yo lo que tengo que hacer es saber cada uno de los términos qué cuadro ocupa. O allá, o aquí. Cada uno de los términos, estos qué cuadro ocupa. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues una cosa muy sencilla, y es la siguiente. El primer término, el minter 0, ¿dónde está colocado aquí? ¿Cuál es el término minter 0? No A, no B, no C, no D. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar diciendo no A. Como es no A, daros cuenta que haciendo la distribución como he hecho yo aquí ahora, colocando el término más significativo en la parte externa, lo que voy a hacer es ir partiendo la tabla entre dos e ir eliminando zonas de tablas a mitad, mitad, mitad. Es decir, si yo digo que tiene que ser no A, la variable no A es este cacho de tabla. Es decir, yo me olvido de esta. Y a continuación va a ser no B. ¿No B dónde tengo yo? Aquí. Entonces va a ser esto. Y a continuación no C. ¿No C dónde tengo yo? Aquí. Y a continuación no D, lo voy a tener aquí. Es decir, si os dais cuenta, así como para nacer la tabla he ido desplegando una hoja para buscar una variable, ¿qué es lo que voy? Voy precisamente replegando la hoja o eliminando partes de zona de tabla, es decir, siempre mitad, mitad, mitad. Para el término 1 es no A, no B, no C y D. Término 1. Para el término 2, no A, no B, C, no D. 2. Para el término 3, y es una pelmada, qué pelmada, pero voy a llegar hasta el 15, porque me da la gana, ya veremos luego el porqué. Para el término 3, no A, no B, C, D. Para el término 3, no A, no B, C y D. Término 3. Para el término 4, daros cuenta, ahora voy a hacer el razonamiento de otra manera. El término 4 es el A, no B, no C, B. No AB, no C, no D. Vamos a imaginar que yo empiezo por la T, por intentar localizar aquí la variable T. Vamos a imaginar que es lo mismo que si yo tuviese la tabla colocada como la teníamos antes, los términos A y B colocados en la parte interior de la tabla. Imaginaros que yo quiero localizar la no D, lo primero, en lugar de la no A, la no D. No D, ¿dónde tengo no D? No D tengo aquí y tengo aquí. O sea, ya tengo que estar mirando, no como antes, media tabla, sino que sí media tabla, pero en sitios distintos. No D.
Además de la node, ¿cuál tengo? La noce. No sé dónde tengo. Ah, mira, es que noce tengo aquí, aquí y aquí. Después, la B. Ah, es que la B la tengo aquí. No sé si me estáis entendiendo. Me está costando porque resulta que los cuadros correspondientes a la D están separados en la tabla. Y a la C también. Entonces, claro, yo sí tengo que ir seleccionando cuadros, pero cuadros que están separados. Entonces, si el razonamiento que hago es no A, B, no C, no D, yo diré no A, B, no C, no D, M4. Voy quitando mitad, mitad, mitad. Y es mucho más cómodo de colocar. El número 5 es no A, B, no C, D. El 5, no A, B, no C, D, es decir, no A, B, no C y D, el M5. El 6, no A, B, C, no D, es decir, no A, B, C, no D. El 7, no A, B, C, D. El 7 es no A, B, C, D, el M7. Será casualidad, probablemente, ¿no? Que es que no, pero vamos, será casualidad, ¿no? 0, 1, 2 más 1, 0 más 1, 1, 2 más 1, 3, 6 más 1, 7, 4 más 1, 5. Es decir, más 1, más 1, más 1, más 1. Es, en principio, es pura casualidad. Pero el día que os toque hacer en el examen, cuando terminéis de colocar vuestros términos, echéis un vistazo a esta casualidad, y si se cumple la casualidad, parece que está bien. Ahora, si os sale aquí el 4, o sea, no. ¿De acuerdo? Seguimos, el M8, ¿cuál sería? El M8 es el A, no B, no C, D. No C, no D. Es, daros cuenta que ya toda la no A la he terminado. Y me he quitado toda la parte de arriba de la tabla, ya solo me queda la de abajo. A, no B, no C, no D, el 8. ¿Cuál creéis que podrá estar aquí? Por la casualidad, ¿cuál creéis que estará aquí? Si aquí está el 8, ¿aquí cuál estará? ¿Cuál será aquí? No, no, el número, el término, el número. ¿Cuál creéis que puede estar aquí? 0 más 1, 1. 0 más 8, o sea, esta parece que es la más 8, ¿no? ¿Esta cuál tendría que ser? 10. ¿Y esta? A 14. ¿Y esta? A 12. Si esta es más 1 y esta es más 8, pues todas estas filas serán más 8. ¿Será verdad o será mentira? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer al revés. ¿Este qué término es? Y esta es otra forma de localizar las tablas aquí sin buscar los índices. ¿Qué término es este? ¿Qué término está localizado aquí abajo? El A, no B, C, no D. ¿No es ese término? ¿Y ese qué es? El 1, 0, 1, 0. Ese es el término 10. ¿Y aquí qué término tendré yo? Será el A, B, C, D. ¿El A, B, C, D cuál es? El 15. Es decir, yo puedo colocar los términos como estoy poniendo ahora, que es lo suyo, o si yo no quiero, cuando tengo una función con tres términos minter, si yo no quiero andar sabiendo dónde está cada uno de estos términos, de estas funciones que tengo que colocar, 16 funciones, directamente me cojo yo el término, imaginaros que es el término A, no B, no C, T, que vamos a decir, no me interesa el subíndice, pero ¿dónde está aquí el A, no B, no C, D? El A, no B, no C, D, y D está aquí. Yo sé que ese término está aquí. Pero ¿este qué número es? El 9. Lo puedo colocar de las dos maneras.
8, 9, hemos dicho que aquí teníamos al 10, al M10. Casualidad, ¿no? O sea, ya lo voy a seguir haciendo. Pero hombre, más 8, más 8, 14, 12. En este caso, ¿aquí cuál será? Puedo aplicar esta regla de la casualidad. 1 más 8, 9, 3 más 8, 11. O puedo aplicar esta otra regla de la casualidad. 0 más 2, 2, 1 más 2, 3, 9 más 2, 11, 8 más 2, 10. Mi consejo no es que hagáis eso. Mi consejo es que cojáis y decís, oye, el 9 y el 10, ¿cuál es? El M10 es el A9C9. Y es el A9C9. El 10. Y el 11, A9CD. Es decir, el 11 es el 1011. Yo ya doy por hecho que sabéis contar en binaria hasta 16, con una locura. Y si no lo sabéis, tenéis que saberlo. O sea, tenéis que llegar al momento en el que digáis el 16, tal. Este, que sería el A, no B, C, D. El 11. El 12, A, B, no C, no D, 1, 1, 0, 0. El 12 sería el A, B, no C, no D, el 12. El 13, A, B, no C, D, A, B, no C, D, el 13. Y el único que nos queda por aquí hasta ahora es el 14, que es el A, B, C, no D. Es decir, A, B, C, no D, el 14. Y el 15, que es el que hemos dicho antes, el A, B, C. Ya tengo todos los términos colocados. Y ahora cojo y echo un vistazo. Más 2, bien. Más 6, también. Más 4, también. Más 1, más 9, más 8. Que veo la relación entre todos los términos, que es la buena para saber que no me equivoco. Ya tengo colocados todos los términos. Ya sé dónde están todos los términos. Ya he construido la tabla de Carnot. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora lo que yo tengo que hacer es coger y decir, bueno, ¿y ahora tengo yo una tabla de la verdad? Sí. ¿Qué tengo que hacer? La tabla de Carnot la tenemos aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que pasar a simplificar. Y para simplificar, lo que tengo que hacer es sacar de esta tabla de la verdad, si voy a trabajar con los términos me interesa, todas las funciones canónicas, todos los términos canónicos que valgan 1 y colocarlos en su cuadro correspondiente, y los que valgan 0 colocar en los cuadros correspondientes, y a partir de ello pasar a realizar la simplificación. Y vamos a hacer un ejemplo, que es lo mejor. Vamos a hacer el ejemplo que tenéis en los apuntes. Vamos a suponer que yo quiero hacer la simplificación de la función de A, B, C y D, esa que tenemos ahí, que es no A, bueno, ahora me vais a dejar que borre la tabla, porque luego la vamos a colocar en una esquina, y etcétera, etcétera, etcétera. No A, no C, no D, más no A, no B, D, más A, no B, no C, más A, B, no C, más no A, B, C, no D. Atentos, porque siempre se me suele quedar por ahí alguna relación que luego nos echa atrás el resultado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo una función tal como esta? Convertirla en canónica. ¿Esta es canónica? No. ¿Por qué? Sí es suma de productos, con lo cual parece que sí podría ser función canónica, pero no lo es, porque no, en todos los términos aparecen todas las variables.
En este término me ha faltado la C, en este la D, en este también la D y en este está la 2. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar el teorema de expansión o de Shannon para todos y cada uno de los términos en los que no se encuentren todas las variables. En esta variable, ¿cuál me falta? En este término, ¿cuál me falta? La B. Tengo que meter, es lo mismo, esto que esto multiplicado por una B más esto multiplicado por B, como veíamos el otro día. Y además conviene colocar la B en su sitio, para que luego directamente me dé el índice del término. Me da lo mismo colocar no A, no C, no D, no B, que no A, no B, no C, D. Lo que decíamos el otro día, la propiedad conmutativa. No sirve para nada si no la usamos, o si no la diferenciamos. Pero yo aquí estoy aplicando la conmutativa. La diferencia es que para saber yo el término, el subíndice de este término, tengo que al final de cuentas, o por escrito o mentalmente, convertirlo en esto. Es decir, colocar la D en su sitio. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es multiplicar, como hemos dicho, a esto por no B y por B. Es decir, no A, no B, no C, no D, más no A, B, no C, no D. Es decir, este término, a este término ya le he metido la B. A este me falta la C, se la meto. No A, no B, no C, D, más no A, no B, C, D. A este, 1, 2, a este le falta la T. No A, no B, no C, no D, más no A, no A. Digo una cosa y escribo otra, ¿eh? No A, no B, no C, D, más 1, 2, 3, a este, que estamos en este, le falta la D, se la tenemos que poner, más A, B, no C, no D, más A, B, no C, D. Y ese término que ya es canónico, pues lo ponemos como canónico. Probablemente aquí haya términos repetidos, como decíamos el otro día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Buscarlos? No, no los vamos a liar. Vamos a colocar los subíndices y cuando tengamos los subíndices veremos inmediatamente qué términos están repetidos. ¿El subíndice de este cuál es? No A, no B, no C, no D, es 0. ¿Y el de este? 0. Una forma. Los que todavía no tengáis habilidad para buscar la correspondencia entre el número binario y el número decimal, os aconsejo que hagáis lo mismo que hacíamos cuando éramos... Luego ya los dos métodos de estudio, ya no lo sé. Cuando éramos chavales, yo cuando de chaval no conocía el concepto de 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, a mí el maestro me decía, no, tú olvídate de eso, tú dices unidades, decenas, centenas de unidades de mil, decenas de mil, de forma que sabías que las unidades tenían peso 1, que las decenas tenían peso 10, las centenas peso 100. Es decir, si yo me encontraba con este número, yo decía, no, es que este 300. Y con este 4 miles. Pues podéis hacer, y debéis hacer, de hecho, y si al principio no tenéis facilidad, os aconsejo que cogéis un cacho de papel, una hoja blanda, y que hagáis lo mismo con binario, es decir, que escribáis los pesos. Así como en el decimal, los pesos son 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 las decenas, 10 elevado a 2 las centenas, 10 elevado a 3 las unidades de 1000. En binario, los pesos son 2 elevado a 0 las unidades, entre comillas. El otro es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Es decir, que los pesos son 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 8, 16, 32, 64. 128. Y que esto lo escribáis en una hoja. Ahí, me hace falta que lleguéis de momento a 128. Y que luego digáis, oye, ¿y qué subíndice tiene este? ¿Qué número es este? Este es el 0, 1, 0, 0. ¿Qué subíndice es este? El 4. Y este, el 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. El 1. Y este, el 0, 0, 1, 1, ¿qué subíndice tendrá? 2 más 1, 3. Sube los pesos.
Y este, el 0, 0, el 0, el 1, 0, 0, 0, subíndice 8. Y este, el 0, 1, 1, el 1, 0, 0, 1, ¿qué subíndice será? Aquellos en los cuales, aquellas columnas que valgan 1, se suman los pesos. 8 más 1, 9. Y así sucesivamente. Voy a quitar estos, que hasta aquí no llegamos. Y este, ¿qué subíndice tendrá? El 1, 1, 0, 0, el 1, 1, 0, 0, 8 y 4, 12. Y el 1, 1, 0, 1, 8 y 4, 12 y 1, 13. Y el 0, 1, 0, 1, 1, 0, 4 y 2, 6. Dibujáis esta tabla de pesos en una esquinita, cojáis el numerito, luego si lo vais a hacer mentalmente. Luego va a llegar el día que vais a ver qué número es este. Y mentalmente vais a decir, los pesos son 1, 2, 4, 8. O sea que 8 y 2, 10. Ah, este es el 10. ¿Lo veis? Yo, después de 1000 años, yo todavía hago mentalmente, o sea, no asocio, hombre, hasta 4 y así, me sé de memoria, ¿no? Pero cuando son más que 4, cuando son 6, yo inmediatamente cuando veo un número tal que así, digo, ¿y este qué número es en decimal? Suelo decir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48 y 8, 56 y 2, 58. Entonces hay que, este sistema es bueno para memorizar. Para hacer la conversión, no penséis que cuando yo veo el 1, 0, 0, 1, ¡pum!, me sé de memoria. No, no, yo cojo y sumo. Dos más igual, hago la suma y ya está. Una vez que tengo los términos, veo a ver si alguno se repite. ¿El 0 está? Sí. ¿El 4 está en más sitios? No. ¿El 1 está en más sitios? No. ¿El 3? Tampoco. ¿El 8? Tampoco. ¿El 9? Tampoco. ¿El 12? Tampoco. ¿El 13? Tampoco. ¿Y el 6? Tampoco. Es decir, bueno, o sea, en este caso no había ningún término repetido. Pues no pasa nada. A continuación, a continuación lo que tengo que hacer es dibujar la tabla. En este caso, el mapa. En este caso es para 4 variables. Ya no voy a empezar por 2, yo ya con 4 variables ya hago en 16. Cojo un cuadrado y le hago 16 cuadros. La mejor forma de hacer los 16 cuadros es, como me suele gustar a mí, ¿no?, los pasteles, llevas la cena pasteles a casa, quedan 2 pasteles. Ahí estamos unos cuantos, nadie se atreve a meterle en mano, cojo uno el cuchillo y lo parte por la mitad. Y viene otro que no se atreve, lo parte por la mitad, bueno, eso es mi casa. Por la mitad, la mitad, entonces lo mismo. Lo mejor aquí, ¿qué es? Si divido por la mitad, ya tengo 4. Si divido por la mitad, ya tengo los 16. Y es la mejor manera de hacerlo y como más mejor proporcionado queda. Y a continuación, colocar las variables. ¿Las variables dónde? Lo que hemos dicho antes, es conveniente empezar a colocar en la parte interna las menos significativas, es decir, en este caso la no D, la D, la no C y la C. ¿Y aquí cuáles voy a tener? Estas, el espejo de estas, es decir, y aquí el espejo de estas. Y por fuera, ¿qué variables voy a tener? Pues voy a tener la no A y la A, la no B y la A. Alguien ahora me debía de decir, oye, ¿y si colocas la A aquí, la B aquí, qué pasa? No pasa nada. ¿Eh? Y si incluso hubiésemos colocado la A y la B internamente, y la C y la de fuera, no pasa nada. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Sí, pero vas a colocar los unos en diferentes sitios, no importa. Os va a dar, si está bien hecho, os va a dar exactamente lo mismo. Hagáis como hagáis. Eso es lo menos importante. De hecho, además, si os dais cuenta, a mí me ha quedado diferente a cómo está hecho en la pantalla. En la pantalla tenemos puesto la B aquí, la A aquí. No pasa nada. Y lo voy a hacer así, además, a propósito,
a que veáis que es lo mismo o parecido. O parecido. Y ahora empezamos a colocar aquí los términos. Claro, ahora yo el problema que tengo aquí es que el término cero en la pantalla me aparece aquí y aquí pues va a ser que sí, pero el término 1, el término 1 es no A, no B, no C, D. Es decir, el término 1 es no A, no B, no C, D. El término 1 está aquí. Término 1. Término 0, término 1. El término 2, ¿eh? El término 2 es no A, no B, C, no D. Es decir, no A, no B, C, no D. El término 2. Voy a seguir un poquitín, ¿eh? El término 3 es no A, no B, C, D. Es decir, no A, no B, C, D. El término 3. Hasta ahora coinciden las dos tablas. El término 4 es no A, B, no C, no D. No A, B, no C, no D. Es decir, no A, B, no C, no D. El término 4 está aquí. Si lo comparo con esta tabla, el término 4 estaba aquí, en el otro extremo. No pasa nada. De verdad que no pasa nada. Sin embargo, cuando vosotros tengáis que hacer la simplificación de varias funciones, imaginaros que yo estoy aquí haciendo un problema de una función que tiene una salida, que es para la función de ABCD. Imaginaros que con esas cuatro variables de entrada, a ver si me explico bien, que con esas cuatro variables de entrada vosotros tenéis que controlar tres o cuatro salidas diferentes. Es decir, que tenéis cuatro órganos de salida que dependen de A, B, C y D. Si tenemos cuatro o tres órganos de salida que dependen de A, B, C, D, yo voy a tener una, dos y tres funciones diferentes. Una función sería la que tengo aquí, otra sería con otras combinaciones y la otra con otras combinaciones. Con lo cual, a la hora de hacer la simplificación, yo tendría que colocar tres tablas de Carnot. En una tabla colocaría los valores de una función y simplificaría. Otra vez en otra tabla, exactamente igual la tabla, pero con los unos en sitios diferentes, tendría que simplificar la segunda función. Y exactamente igual con otra tercera tabla, que tendría la misma localización, pero con los unos en sitios diferentes, tendría que simplificar la tercera función. Con lo cual significaría que yo tendría que hacer tres tablas diferentes. Con lo cual, si yo estoy intentando colocar los términos directamente con el A, no B, no C, D, es decir, con el A, no B, C, D, pues voy a tener que repetir esa operación un montón de veces. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que para que cuando yo tengo que hacer una tabla que tiene todos esos elementos, o sea, tres tablas diferentes, lo ideal es que yo me haga la primera, coloque los términos. Este es el 4, el término 5 supongo que sería este, el término 5 es el no A, B, no C, D, es decir, el no A, B, no C, D, efectivamente, el término 5. El término 6, ya veis ahora, sería este, el no A, B, C, no D, es decir, el no A, B, C, no D, el término 6. El 7 es el que falta. El 8 sería el A, no B, no C, no D, es decir, el A, no B, no C, no D, este es el 8. Y ahora me voy a aprovechar de lo que he dicho antes, de las casualidades. Ya, es que ya está bien, ¿no? Si esto es más 8, este será el 10, este será el 14 y este será el 12. Y a continuación, y este por ejemplo, para saber cuál es este, este es el A, no B, no C, D, que es el 9. Como este es el 9, 1 más 8 es 9, 8, 3 y 8, 11. 8 y 7, 15, y 5 y 8, 13. Es decir, yo me coloco todos los términos. ¿Que por qué lo he repetido?
para ver que efectivamente me da distinto que esto. Aquí, los términos a partir del 8 están colocados en la parte esta, y aquí, los términos a partir del 8 están colocados en esta columna. Es distinta distribución. Yo os aconsejo que cuando tengáis que hacer para varias funciones, hagáis esta tabla. Y una vez que tenéis hecho esto, en una esquina, lo tenemos ahí colocado como plantilla, para traspasar esto aquí dentro, me cojo y le repito la tabla. Es decir, vuelvo a colocar una tabla de 16 con la misma colocación de variables, porque si no, lo que he hecho no me sirve para nada. Es decir, no de, no a y el a. Y ahora vengo y digo, ¿qué términos tengo que colocar aquí? El 0. ¿Dónde está el 0? Aquí, 1. ¿Y qué término más? El 4. ¿Dónde tengo el 4? Aquí. ¿Y qué término más? El 1. ¿Y el 3? ¿Y el 8? Es decir, busco ahí dónde está el término y lo planto. El 9. El 12. El 12 lo tengo aquí. Y el 13, que lo tengo aquí. Y el 6, que lo tengo aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos. Y coloco en los unos. Daros cuenta que la ventaja que tendría esto es que si yo ahora tengo otra función, lo único que tendría que hacer es dibujar aquí al lado otra tabla y colocar los términos siempre mirando las localizaciones en función de donde tengo yo en esta tabla que tengo aquí. Si solo tengo una función, como es el caso en el que estábamos ahora aquí, pues igual, como que no merece andar colocando los índices. Dice, no, es que yo, ¿cuántas funciones voy a tener que buscar? Esta, la no a, no b, no c, no d. Imaginaros que en esas condiciones yo lo que haría es pasar de eso, pasar de esta tabla, olvidarme de esta tabla y venir aquí y decir no a, no b, no c, no d. Es decir, no a, no b, no c, no d, un 1. Y esta, la no a, b, no c, no d. Es decir, la no a, b, no c, no d, 1. La no a, no b, no c, d. La no a, no b, no c, d, 1. La no a, no b, c, d. La no a, no b, c, d, 1. La a, no b, no c, no d. La a, no b, no c, no d, 1. La 9, que es a, no b, no c, d. A, no b, no c, d, 1. Es decir, si yo solo tengo una función, no tengo por qué andar buscando los índices. Puedo coger y directamente traspasar estos términos, buscar su localización sin saber cuál es su término y colocarlo aquí. Y si no me equivoco, nos hemos quedado en el 9, vamos a terminarlo, pero estaba ya mirando a la chuleta porque ya es más rápido. El 12, el 13 y el 6, que es este. Al final yo llego siempre aquí, vía pasar por una tabla en la cual coloco los índices y los posiciono, o directamente. La razón de ser que tiene esto es que cuando yo tengo que trabajar para varias funciones, en vez de tener que andar en cada una de las funciones colocando los términos en su tabla de Carnot, ya tengo esa chuleta, chun, 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 inmediatamente lo coloco. Una vez que yo tengo esto colocado, hombre, si estos son los unos, ¿los otros cuáles serán? Los cuadros que no están colocados, ¿cuántos serían? ¿Qué serían? Ceros. Los colocamos. Porque es que luego vamos a ver que en vez de ceros podría ser x. Pero de momento son ceros. Y ahora digo yo, bueno, y ahora tengo que simplificar esto.
Entonces, para simplificar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir el algoritmo que tenemos indicado aquí. El algoritmo de simplificación. Yo tengo que conseguir agregar o juntar o agrupar la mayor cantidad posible de unos. Yo lo que quiero que primero veamos es lo siguiente. Si yo agrupo estos dos unos, solo estos dos unos, me vais a dejar que quite esto para que me quede sitio. Si yo agrupo estos dos unos, yo os digo que por el hecho de ser adyacentes se elimina una variable. Y la variable que se elimina es la variable que cambia de valor. De a entre esta casilla y esta casilla, ¿qué variable cambia de valor? ¿Cambia de valor la A? No, porque en los dos casos, voy a quitar esto para que se vea un poco mejor, en los dos, la A vale 1, y la B en los dos vale 1, y la C en los dos vale 0, y la D aquí vale 0 y aquí vale 1, la variable que cambia de valor es la D. Y ahora digo yo, y por eso, de la agrupación de estos dos unos, se elimina la variable D y me queda A, que no cambia de valor, B, que no cambia de valor, y no C, que no cambia de valor. Y ahora digo, bueno, ¿y eso por qué? Es porque lo digo yo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué término es este? Este de aquí. Este término es el término A, B, no C y D. Y este otro término, ¿qué término es? Este es el A, B, no C, no D. Es decir, estos dos términos son los términos A, B, no C, D, más el A, B, no C, metió la pata. Porque uno de ellos es D y otro es no D. Este es el no D. ¿Verdad o mentira? Este término es el AB, no C, no D. Y este es el AB, no C, D. Son dos términos. Y los dos términos están sumados. Y si yo aplico la ley de la álgebra de Hund, de estos dos elementos, puedo sacar factor común, AB, no C, que multiplica a no D más D. ¿Y no D más D a qué es igual? Es igual a 1. Y 1 por A, B, no C es A, B, no C. Es decir, se demuestra que dos casillas que son adyacentes, la variable que cambia de valor de esas dos casillas desaparece. ¿Por qué? Porque si aplico la ley de la álgebra de Hund, pues me va a hacer exactamente lo mismo. Eso es verdad ahora, ya sabemos que es verdad. ¿Cuál es el algoritmo que tengo que seguir yo para simplificar? Tengo que conseguir agrupar la mayor cantidad posible de unos. Imaginaros una tabla de Carnot en la que todos fuesen unos. Sería, vamos a traspasarlo al concepto, una función en la que para todas las posibles combinaciones de entrada la salida es 1. ¿Qué automatismo sería? Aquel automatismo que está siempre a 1. No importa cómo pongas tú las variables de entrada, que la salida es 1. Es decir, si yo tuviese una tabla de estas, de Carnot, en la que todos son unos, querría decir que yo agruparía todos los unos, y al agrupar todos los unos, la función sería 1. Y no penséis, no, es que eso no se da nunca. Eso se da muchas veces, y sobre todo en los exámenes. Cosas de esas se dan muchas veces. No en la práctica, pero en los exámenes sí. Entonces, cuidado que sí puede ser. Entonces yo tengo que intentar agrupar la mayor cantidad posible de unos, porque cuantos más unos agrupe yo, más variables elimino. Si yo tengo dos unos agrupados, elimino una variable. Pero ¿y si tengo cuatro unos agrupados? ¿Cuántas variables cambian de valor en esta agrupación? ¿Cambia la A? Sí. ¿Y la B? No. Y la C tampoco. Y la D sí. Con lo cual, una agrupación de 4 unos equivale a dos variables eliminadas. Y una agrupación de 8 unos a 3 variables eliminadas. Y una agrupación de 16 unos a 4 variables eliminadas.
y así sucesivamente. Es decir, lo que tengo que conseguir es agrupar unos que estén adyacentes. ¿Pero qué significa el concepto de adyacente? ¿De acuerdo? Estos cuatro unos son adyacentes, pero también no serían estos cuatro unos. También. Es decir, dos cuadros se dice que son adyacentes, ahora es darle la vuelta a la tortilla. Dos cuadros son adyacentes cuando entre ellos cambia solo una variable. Porque precisamente conseguimos eliminar una variable cuando dos cuadros son adyacentes. Imaginaros, ya era una pregunta que os hago yo, este 1 y este 1 son adyacentes, este cuadro y este cuadro son adyacentes. Esta función, ¿este término cuál es? Este término es el no A, no B, no C, no D. ¿Y este? Este es no A, B, no C, no D. Entre estas dos variables, entre estos dos términos, ¿cuántas variables cambian? Solo la B. Es decir, este y este son adyacentes. ¿Y este y este? ¿Qué variables cambian? Una cosa ya a partir de ahora es clara. Si queréis saber las variables que cambian entre dos o varios cuadros, mirad bien, si están en esta línea, si es este con este, las filas no las toquéis porque esas no van a cambiar. La única posibilidad que hay es que cambien las variables localizadas en las columnas. ¿Cambia la D? No. ¿Cambia la A? Sí. O sea que entre este y este no cambia ni la B ni la C, ni la D, solo cambia la A, es decir, este y este son adyacentes. O sea que no os fiéis de la adyacencia física, porque esto a final de cuentas se convierte en una bola, en una esfera, en la que efectivamente este con este son adyacentes, pero también este con este son adyacentes. Porque si no daros cuenta, lo que habíamos dicho antes,